Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Half-Life 2 Episode 3 The Closure, o el cierre en español. En este video vamos a estar continuando con este hermoso juego, en el cual, bueno, en el video anterior hemos estado pasando por bastantes cuevas, bastantes sectores espantosos. Hemos estado pasando por una superficie la cual tenía bastante nieve, el cual me lajeaba bastante el juego, qué mierda. Y bueno, ahora vamos a continuar por estas cuevas, a ver qué más nos espera en este juego, qué más nos depara por el camino. Y bueno, también en el video anterior hemos estado luchando con bastantes fast zombies, como este. Y bueno, no sé qué mierda si hay arriba, pero bueno, vamos a ver hasta dónde vamos, cómo seguimos en este juego. Yo voy a seguir jugando improvisado y vamos a ver qué más nos puede esperar en este juego. Vamos a tratar de avanzar bien, vamos a tratar de que no pase nada con los FPS. Vamos a ver qué más, bueno, cómo avanzamos en este juego. Esta reja no sé por qué carajo se me distorsiona, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos que hacer acá. Muy bien, hemos entrado a otro sector, el cual, bueno, parece, no sé qué mierda es esto, pero me bajó los FPS muy feo, en serio. Espero que no me cague nada, por favor. Espero que me deje avanzar tranquilo y bien. Bueno, seguimos con música en este juego. ¿Para cuándo va a seguir sonando la música? ¿Cuándo se calla esta mierda, en serio? ¿Cuándo va a terminar de sonar la música en este juego? Que yo, o sea, lo saqué y me sigue sonando. No entiendo por qué pasa eso, pero bueno. Bueno, acá me está acabando bastante los FPS de nuevo, qué basura. Estoy en un sector bastante pequeño y me sigue cagando los FPS, no sé por qué. Creo que tengo que optimizar más la PC, la verdad no tengo idea. Yo lo optimizo todo lo que puedo, todo lo que se puede, pero me caga igual. No sé qué carajo, qué más tengo que hacer. O sea, sí, obviamente tengo que cambiar procesador y toda esa vaina, pero ¿por qué me sigue cagando el juego si ya estoy optimizando? Ya hice bastantes mierdas para, bueno, bajar como ese. Que me funcione bien el juego, la verdad estoy cansado ya de esta mierda. Bueno, a ver qué tenemos acá, dónde vamos, para qué lado tenemos que ir. Perdón si estoy medio ronco, es que bueno, estoy medio fónico y por eso se me escucha la voz cambiada, o no sé cómo se me escuche. De verdad no tengo idea. ¿Qué mierda son estas consolas? De verdad no tengo idea. ¿Qué mierda es eso? ¿Un celular? What the fuck? ¿Un celular? ¿De qué me servirá esto? No sé. Hay dos celulares, acá hay otro. ¿Qué son? ¿Teléfonos táctil también? Son teléfonos táctil, qué mierda. Ojalá en la vida real le disparadas a un celular y no se rompa así, ¿no? ¡Ay, mierda! Ok. Hace bastante tiempo que no me venía a joder el camión de mierda, como todos los conocen, que ya lo conocieron. Por su parlante de mierda, la cual siempre me caga los videos, y justo ahora está sonando de nuevo. Así que yo voy a hacer un corte acá mismo y voy a regresar en un momento. Maldita mierda. Muy bien, creo que ahora sí. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué más nos espera acá. Ya ha pasado ese camión de mierda y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer acá. De verdad no tengo idea. Bueno, este switch nos abre esta compuerta, la cual hemos abierto en el sector, lo que estaba grabando anteriormente. Y bueno, vamos a, acá tenemos bastante munición, vamos a agarrar todo y vamos a ver qué nos espera. Bueno, tengo esa pieza, ¿cómo se llama? Esta, la Overwatch, con poca munición. No sé cuándo me van a dar más, pero bueno, acá por lo visto no hay más nada. Esto no creo que se abra, no es una puerta, no. Bueno, esto por lo visto es un sector opcional, así que vamos a regresar y vamos a ir para el otro lado. Acá hay una máquina, la cual no hace nada. Vamos a ver para dónde tenemos que ir. Yo estoy jugando improvisado, vamos a ver a dónde vamos. Muy bien. Ah, ¿dónde tengo que ir? De verdad, no sé. Estoy más perdido que la mierda. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué mierda pasó?
Sí. Acá no hay nada. Oye, no jodas. ¿Estoy encerrado? Ah, no. ¡Ay! ¡Oh, coño, tu madre! ¡Qué cara de mierda! ¡Sal de ahí, cojudo! Bueno, ¿dónde hay más? Me están cagando todos estos. ¡Pero muérete! Y tú también, no me jodas. Bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde carajo voy? Pero la puta madre. ¿Qué mierda es ese sonido? Cada vez que me acerca esto. Ah, interesante. Qué interesante. Ahora creo que camino es por ahí. Pero quiero revisar este sector de este lado. Que la verdad esto no sé. No, esto no es nada. Otra entrada no hay, ¿no? Acá hay una escalera, what the fuck. ¿Qué mierda hacen escalados ahí estos? Qué cray, porquería. Ah, no hay nada acá. Buah. Ok, ¿dónde voy? Miren esto, este tiene luces, qué lindo. ¿Qué mierda es? Parecen hamburguesas. ¿Cómo se llaman? Como se dice en mi país, patis. Ah, bueno. Ya fue, vamos a ir por ahí. ¿Dónde era? Ya me perdí. Por el fondo. Por allá al fondo. Por este lado a la derecha. Vamos a ir por acá. Ok. Creo que es por acá el camino. Yo voy a guardar. Carajo, cada vez que guardo se me lajea el juego. ¡Qué basura! Déjate de bajar, de lajearte, mierda. En serio, ya me tienes harto. Ah, no, bueno. ¿Dónde voy? Acá creo que no hay nada, ¿no? Pensé que era un esqueleto. Muy bien. Bien, bien. ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy? Ahí abajo hay agua. Bueno. Pero, ¿cuál es mi sector el cual tengo que ir yo? Vamos a inspeccionar qué hay acá, a ver. Esto son máquinas de vapor, no sé qué hace eso, pero bueno. Y por lo visto tampoco la podemos utilizar. ¿Con qué mierda me trabé? No sé. Muy bien. Acá hay bastante munición. Harta munición, vamos a agarrar todo. Y vamos a continuar. Carajo, mierda. Headcrab. Eso está en el techo. Guata, no jodas. Ay, qué mierda. Ja. ¿Dónde mierda está? De verdad que no lo veo. Bueno. Puto lag. En serio, puto lag. Están pasando como carachas. Muérete, mierda, y no me jodas. Bueno, yo creí que esto era munición, es comida, no sé qué mierda es. O planta, la verdad no tengo idea. Son frutas, son verduras. Ah, mierda, déjate, joder. ¿Dónde estás? No, en serio, ¿cómo joden estos Heckram, eh? En serio que sí. Esta puerta no se abre. Bueno, ¿dónde voy? Estoy más perdido que la mierda. ¿Por acá?
Tampoco. Curiosamente me dieron energía de traje ahí. Dale, ¿dónde voy? Justo estoy diciendo dónde voy y me salen bastantes pendejos. ¿Dónde están? Ay, no veo, no veo, no veo. ¿Dónde mierda estás? ¡Ay! ¿Dónde están? Guata mierda. Puta mierda, ¿qué carajo dije? Ya. Eso fue muy cagado. De verdad que sí. Qué mierda. Bueno, estos pendejos salieron de esta compuerta, así que vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá a ver dónde vamos. Bueno, lag puto. No, en serio, ¿cómo mierda me? ¿Cómo me jode este lag de mierda? En serio. ¿Qué hay acá? ¿Dónde voy? ¿Por acá? No. Estoy perdido. Y me sale un Hecra. Por curioso. ¿Qué munición? Vida. Bueno. ¿Dónde voy ahora? No entiendo. Esa compuerta está cerrada. Ya. Curiosamente me empezó a andar a 60 FPS acá en esta parte. No sé si notaban el juego un poco más acelerado, pero fue por eso. Yo al menos noté el juego bastante acelerado cuando me subió los FPS, no sé por qué, y ahora me está bajando de nuevo. La verdad no tengo idea por qué este juego me baja y me sube tanto los FPS. Muy bien, creo que tengo que ir por ese ducto, si no me equivoco. Estoy probando, la verdad no sé ni por dónde vine. Creo que vine por acá, sí. Bueno, vamos a ir por ese ducto. ¿Dónde era? Acá. Vamos a ir por este ducto, el cual ha salido este Poison Hecra de fuego. Y vamos a continuar por acá. Bueno, tengo bastantes balas ya de todas las armas. Menos de esta, me falta un poco todavía. Pero vamos a seguir usándola. Acá hemos llegado a otro sector, por lo visto, y bastante grande. Espero que no tenga tantos inconvenientes en este sector, que es bastante grande. Una cosa, no he avisado, no he contado que estamos ya actualmente en el capítulo número 22, si no me equivoco. Estamos en este capítulo 22 del juego, porque me he dado cuenta porque tenemos este sector que se parece bastante a la escena del capítulo que nos están mostrando en pantalla, que nos muestran acá. Se parece bastante a este sector, el cual nos están enfocando ahí. Bueno, vamos a ver qué nos espera. En el video anterior también hemos visto bastantes Vortions, lo cual no he recalcado en este video. Bueno, ahora sí, ¿cómo mierda abajo? Supongo que por acá. No sé por qué, pero esto me parece. ¿Qué fue eso? What the fuck. Estaba por decir, me parece bastante a una zona del Borealis que supuestamente debería estar. Pero la verdad no tengo idea. No sé por qué, pero yo he jugado la versión beta de este mod, que es el Half-Life 2 episodio 3. Es uno muy cortito, lo pueden encontrar en mi canal. Lo he grabado sin micrófono cuando no tenía. Fue un juego, la verdad, bastante corto que me hizo recordar, no sé por qué, al Boreal, y es donde mierda está. No, 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 no.
Decime que solamente es ese, ¿no? ¿O hay otro? Es solamente este, creo. ¡No te muevas! ¡Ay, mierda! No tengo vida. Lo único que me queda es darle con esto. ¡Ay! ¡No! Cúbrete, cúbrete. Tengo 33 de vida, no tengo nada. Este desgraciado me sacó toda la vida. ¡Ay, no jodas! ¡Hijo de puta! ¡Ay, me dejó muy poca vida! ¿Cómo se supone que voy a continuar? ¡Desgraciado! Me dejaste 9 nomás. Ay, Dios mío. Ah, genial. Esto fue muy bueno. 47. Excelente. Bueno, ahora sí, ¿dónde voy? Hay agua acá, miren. Hay munición. No lo había visto. Bueno, ¿dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo en esta parte? Ah, ese switch. Estoy callado porque la verdad quiero escuchar todo. Estoy sorprendido por este sector, de verdad me ha asustado ese raptor de mierda, en serio. Y quiero ver qué hay acá. Porque si hay raptores, estoy cagado. No tengo con qué defenderme. Tengo solo un misil. Y después balas, es bastante difícil disparándole. Solo con balas. Eso se complica mucho. He sufrido bastante en Half-Life 2 Episodio 2 con los raptores. Bueno, acá hay una palanca. La cual me dice Locked on Life. Me falta la llave derecha. Bueno, la palanca izquierda se habilitó. Pero bueno, me pasan estas naves acá abajo que... No sé por qué son esas naves, de qué son, de verdad no tengo idea. Ah, ok. Pensé que había que buscar una llave. He utilizado simplemente esta palanca y luego este volante. Y si no me equivoco, ahora tenemos que usar este. Es lo más lógico, ya que tiene 3 botones. Y creo que ahí hemos creado un puente. Vamos a pasar por ahí. Si no me equivoco. Y bueno. Ok. Creo que estamos bien. Yo, por un momento... Ay, concha tu madre. Por un momento creí que acá había un cristal, o iba a decirme invisible, ¿no? Un cristal, pensé que iba a haber. Pero no, por lo visto no. ¿De qué mierda son esas naves? Si alguien me lo puede decir. De verdad estoy muy curioso por ese lado. Bueno, ¿cómo mierda bajo acá? Está muy alto, me voy a sacar la mierda. ¿Qué? ¿Cómo bajo? Un momento. Está muy alto. Si yo me tiro, me voy a sacar mucha vida. Tengo solamente 41. Voy a tratar de caer en esas cajas. En esa caja azul. A ver. Ah, bueno. No, no me he sacado vida. Creí que sí. Bueno, esta palanca. ¿Qué hace? Ok, he cargado ¿qué? ¿Un misil o qué mierda era eso? No sé, voy a cargar mi traje. Y vamos a continuar. A ver, tengo, si no me equivoco, 20 minutos en video. Así que, bueno, yo lo voy a estar dejando acá. Lamentablemente, lo voy a dejar acá. A ver, quiero ver esto. ¿Qué carajo es? La verdad no tengo idea. Quiero inspeccionar a ver qué hay que hacer acá. Y de ahí corto el video porque...
Bueno, si me acaba el tiempo. A ver. Yo creí que había que hacer algo ahí, pero bueno, por lo visto no. ¿Una sirena? No jodas. Una sirena, mierda, estoy de infiltrado acá, por lo visto. Bueno, no sé qué hay que hacer acá, estoy perdido. Pero bueno, esto lo vamos a ver. Concha tu madre. Creo que esto lo vamos a ver en el próximo video. Maldita sea, me quiero despedir. Me quiero despedir y hay pendejos acá arriba. Una palanca ahí, un botón. Pero, ¿cómo mierda hago esto? De verdad no tengo idea. Pensé que habría un botón ahí o algo. O sea, el único botón es este, pero... ¿qué se supone que hago con esto? O tendré que cargar los cuatro. Ya cargué tres y me toca este otro más, creo. De verdad no tengo idea qué hace esto, ¿eh? Ok. ¿Y ahora qué? No tengo idea, de verdad no tengo idea. Bueno, yo lo voy a dejar acá y vamos a continuar en el próximo gameplay de este hermoso juego. Espero les haya gustado y nos veremos en la siguiente continuación de este juego, parte número 32, en la siguiente parte. Chao, chao, gracias a todos. Bye, los quiero. Chao, chao.